Yo no me pude contener en no llorar, ¿verdad? A mí me dolió mucho, a su familia también, porque la presentan a ella y junto con los otros muchachos como delincuentes prácticamente. Mi nombre es Nery Luz Mairena, vivo acá en Managua, de oficio costurera. Soy la mamá de Arixa Rostrán. Pues ella me decía, mamá, yo voy a trabajar cuando yo me reciba. Yo la voy a sacar adelante. Yo la voy a ayudar. Esos eran sus sueños, pues. Hace 3 años murió su papá. Yo pues quedamos solas. Dame la patita. La patita. Mi nombre es Gabriel Enríquez, yo soy pareja de Yaritza desde hace ya un poco más de 3 años. Yaritza estudiaba Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en UNAM Managua. Ella estaba muy enfatizada en su carrera. Pues ella siempre estuvo en los grupos feministas de Nicaragua, siempre estuvo involucrado con el feminismo y siempre hacía su trabajo dentro de los grupos. Siempre estuvo en contra, pues, de las leyes, cómo se manejaban en lo que es el feminicidio, la violencia contra la mujer, el machismo. Ella, pues, así se esforzaba por estudiar siempre, por salir bien. Tenía muy buenas notas en su secundaria. Siempre fue buena alumna, ella siempre fue bien portada. Le gustaba mucho leer libros bastante. Le gustaba pintar. Le gustaba mucho la moda. Desde la primera impresión que ella te da es que es una persona seria, porque su mirada de militar la tiene desde legua, es una mirada seria. Pero me enamoré de su sonrisa, porque cuando ella me logró sonreír, yo me enamoré. Me encanta la música clásica, música de Lana del Rey, ella es amante de la música. Pinta, dibuja, escribe poesía, le encanta la filosofía. Estas detenciones son ilegales porque no hay ninguna orden, ningún proceso judicial para estas personas que son secuestradas y retenidas en estas cárceles. Después se les expone ante los medios de comunicación con unos supuestos delitos, ¿verdad? Y pasa una cantidad de semanas y meses para ir a una primera audiencia. Y después hay reprogramación, ¿verdad?, de los juicios. Entonces hay una anomalía en todos estos procesos y en todas estas retenciones y detenciones ilegales. Ella se desespera, dice que están pasando tantas cosas horribles donde ella está, en un cuartito ahí metida. Hay 9 con ella en el mismo cuarto. Dice que incluso tuvo una señora con cáncer en la última etapa y esa señora se les desmaya y pasan cosas horribles dentro de ahí del cuartito donde ellas están, ¿verdad? Todas incómodas. Dentro del penal, pues, se le ha pasado medicina porque ella sufre de los riñones. De hecho, necesita una cirugía en sus riñones. Tiene inflamado un riñón. Tiene problemas de artritis también. Las guardias, pues, me dijeron, es bien portada y Arixa. Dígale que se porte bien. Porque si no les cortamos todo, hasta las visitas. Este es el ambiente que se vive en la UPOLI, todo está tranquilo ahorita. Ella tenía una beca en UNAM y esa beca la controlaba la UNEM. Y yo le decía, ¿y por qué no te dan la beca? Porque veo, le digo, que como una o dos veces te la dan en el año, le digo. Entonces me decía ella, ah, mamá, es que esa beca ni la ando pidiendo. Fíjese, me decía que los que controlan eso son los de la UNEM y los de la UNEM son del gobierno y eso es horrible en la universidad, dice, ahí los pobres chavalos, dice, hay unos que hasta duermen en la calle, dice, porque los pobres a veces no tienen ni dónde, dice, y las becas no se la dan a cualquiera, dice, para estar ahí. Exigimos la inmediata liberación de nuestros presos políticos y el esclarecimiento sobre la situación de los desaparecidos. No puede haber paz sin justicia. Ella opinaba por la libertad, la libertad de poder expresarse. Ella siempre abogó porque que hubiera justicia
tanto en Nicaragua como su visión internacional también. Lo que se hace más o menos 2 semanas, lo he ido trabajando poco a poco, todavía no lo termino. Óleo sobre tela lacro. Pienso dárselo cuando salga, de regalo.